las cosas se complican aún más. Y vemos otro ejemplo del talento amplio de narrar que tiene nuestro autor principal. Si antes, por ejemplo, en el episodio de Maritornes, Cervantes anticipó la historia de bufonadas, ahora nos da algo parecido al melodrama de las telenovelas. Una vez vuelto a su pueblo natal, Cardenio visita a Luscinda. Más tarde, alaba tanto la hermosura, donaire y discreción de su amada delante de Fernando, que éste la quiere ver. Cardenio cumple con los deseos de Fernando, enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Viola ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por él vistas las puso en olvido. ¿En qué diablos estaba pensando Cardenio? En esta secuencia hay una extrema vinculación afectiva entre los dos personajes masculinos que gozan ante el descubrimiento del cuerpo femenino. Cardenio reconoce su error, admitiendo que desde ese momento en adelante Fernando hablaba solo de Luscinda, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, los celos de nuevo. En este momento clave, todo se descontrola cuando Cardenio menciona que un día Luscinda le había pedido un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. Es graciosísima la reacción de Don Quijote, que se lanza a alabar a Luscinda. Con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento. Con solo haber entendido su afición, la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Por cierto, aquí tenemos una de las indicaciones más importantes del papel que desempeñaban las mujeres de la clase alta como ávidas lectoras de la literatura fantástica del siglo XVI. Luego Don Quijote le recomienda a Cardenio que enviara a Luscinda una de las continuaciones del Amadís de Gaula, el Don Rugel de Grecia, escrito por ni más ni menos que Feliciano de Silva, el mismo autor mencionado en el primer capítulo, cuando Cervantes había parodiado su estilo de escribir, la razón de la sin razón que a mi razón se hace. Esto es ominoso en muchos niveles. No solo ha Don Quijote interrumpido la narración de Cardenio haciendo precisamente lo que éste les había pedido que no hicieran, sino que también, igual que Don Fernando, ha expresado su alta estimación de la belleza de Luscinda, sobre quien ya lleva Cardenio muchísimos celos. Cardenio se torna profundamente pensativo y finalmente lanza un comentario sobre los personajes del Don Rugel de Grecia, que va directamente al grano de su propia locura. Es que Cardenio alega que hubo relaciones ilícitas entre una reina y un cura cirujano, pensemos en los dos mejores amigos de Don Quijote, aquel bellaconazo del maestro Elisabat, estaba amancebado con la reina Madésima. Don Quijote objeta rotundamente, eso no, voto a tal, e insiste, la reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, y quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco. Es más, el narrador nos dice que Don Quijote se lanza a la defensa de la reina Madásima como si esa fuese Dulcinea. Extraño caso, que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. ¿Crees, lector desocupado, en la subconsciencia? Parece que Cervantes sí. El enfrentamiento físico que se sucede ahora nos tiene que recordar el episodio de Maritornes. Sancho, el cabrero y Don Quijote acaban
rendidos y molidos, y Cardenio desaparece en la montaña, volviendo a su manida desconocida. Luego leemos otra broma que parece calcada de una escena de Los Tres Chiflados. Sancho decide vengarse del cabrero, acusándole de no haberles avisado de la locura de aquel hombre. Respondió el cabrero que ya lo había dicho y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero y fue el fin de las réplicas, asirse de las barbas y darse tales puñadas que si Don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Fijémonos en que Cardenio tiene la misma obsesión confusa con las novelas de caballerías que Don Quijote. Quizás por eso Don Quijote se entristece cuando observa: yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Pero esperad, ¿puede ser que Cardenio sufra de algún trastorno psicológico? ¿Pero es la cuestión de la culpa así de fácil? A nivel más amplio, ¿es Cardenio tan inocente y tan noble como reclama ser? Recordemos que una vez enterado de la petición del duque de que acompañase a su hijo mayor, Cardenio había vacilado en seguir con su petición de casarse con Luscinda. Para resumir, aquí una vez más, la novela se caracteriza por roturas narrativas, aunque esta vez se ven más claras anticipaciones de lo que hoy llamaríamos la teoría psicoanalítica. El deseo da lugar a los celos y todo tiene como consecuencia el desenlace de locuras y violencia por parte de hombres tan diversos como un noble andaluz, un viejo cabrero y Don Quijote y Sancho Panza. Y todos estos trastornos, tanto los psicológicos como los físicos, tienen lugar en la Sierra Morena, no lejos de una de las principales ciudades de Andalucía, famosa por sus caballos. Con toda probabilidad, esa ciudad es Córdoba, según la alusión que nos había hecho el narrador al principio del capítulo 15 a las yeguas de la dehesa de Córdoba, que no podrían haber atraído a Rocinante. En fin, parece que definitivamente hemos llegado al sur de España y que este está lleno de enamorados histéricos y violentos.